Lo prometido es deuda. Estamos en un programa más de Formación en Acción con el CECATI número 66. Les dijimos que les íbamos a abrir el apetito. Bueno, ya se los abrimos en el programa anterior. Ahora viene lo práctico, lo emocionante, lo padre. Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, está nuestro profesor Alejandro Galdino López Ortiz. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Es nuestro profesor de la especialidad de alimentos y bebidas del CECATI número 66. Y tenemos alumna invitada que nos va a preparar algo delicioso. Ella es Alejandra, son tocayos ustedes dos, así ¿verdad? Es. Alejandra Michel, bienvenida. Muchas Alejandra. Gracias por aceptar, por venir aquí a prepararnos algo. Y tú no sabes cuando los chicos, los profesores, quienes nos ven a un alumno que viene a invitarlos, es como más invitable, ¿no? Más como, ¿cuál palabra uso? Antojable. Más antojable, más apetitoso. Más apetitoso. Muy bien. Y mira, ya hasta se me hizo agua la boca. Me hace mismo agua la boca, de verdad, porque vamos a ver lo que nos van a preparar. ¿Qué nos van a preparar, profesor? Bien, ahora esta Ale les va a preparar dos tragos, dos bebidas. Uno de ellos se llama guacamaya, en el cual va a presentar una decoración propiamente de un cóctel. ¿Sí? Y posteriormente les va a preparar un shot rainbow. Este trago es muy vistoso, va cambiando de colores. En pocas palabras, Ale, va a ser magia aquí. Va a ser un acto de magia y espero que les guste y para que vengan al CECATI y aprendan a hacer estas bebidas, ¿no? Y más, no nada más estas, muchas más. Profesor, la magia tiene que ver con la química, ¿verdad? ¿Mucho en las bebidas? Claro, sí. Ya lo decía Nicolás Curti, ¿no? En química, en laboratorios de química se hace cocina y en cocina se hace lo de un laboratorio de química. Todo va de la mano. La magia, lo vistoso, el colorido, siempre va dentro de lo que es la gastronomía. Muy bien. Alejandra, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el CECATI? Llevo 3 años. 3 años ya. Fíjense, es lo que les digo. Ustedes se inscriban en un curso y de pronto, sin darse cuenta, ya llevan un año en el CECATI, porque es muy atractivo el continuar el estudio, porque en cada uno de los cursos se aprende algo nuevo, algo diferente. Muy bien, entonces ya tomaste alimentos y bebidas, que es sí. Uno de los cursos, preparación de bebidas. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ver que nos vaya aplicando. Vamos a empezar con la primera bebida, ¿qué es? El shot. El shot, muy bien. Cuéntanos qué ingredientes lleva. Bueno, primero vamos a poner un poco de hielo en el shaker. ¿En el qué? ¿Cómo le llamaste? Shaker. Shaker. Palabras, cada especialidad tiene sus términos, cada área, quien se dedica a lo gourmet, a la cocina, a las bebidas, tiene sus términos. Después vamos a agregar un dash de granadina. Y vamos a continuar poniendo hielo para hacer un flotado. Flotado. Un poquito de jugo, ¿vale? Así. Y agregar un poco de jugo. ¿Jugo de qué? De mango. Jugo de mango. ¿Puede variar el jugo o esta bebida es con jugo de mango? Puede variar el jugo, lo que sea que sea un jugo espeso. Por decir, un jugo de piña es un poquito más ligerito. Aquí sí nos interesa que sea principalmente lo que le dicen extractos. Que sean espesitos para este tipo de trago. Perfecto.
feo. Ahorita lo que hizo fue integrar un poco lo que virtió ahí y lo va a saturar de hielo, porque va a hacer lo que es una técnica que se llama flotar bebidas. El flotado de las bebidas es cuando están separados los colores. ¿Sí? Y una forma de apoyarse para ese tipo de flotado es a través de una cucharilla de bar, que ahorita que nos haga favor de mostrarla, y con el mismo hielo nos ayuda para dar ese efecto de separar las bebidas. Ah, esa es la cucharilla. Esta es la cucharilla de bar, permíteme. Se pone, aquí llega el golpe, se prepara una bebida, se vierte una bebida, al ras de esa bebida se pone la cucharilla y en la siguiente que golpea aquí, para que ese golpe no haga la mezcla, se vayan las dimensiones separadas. Ah, qué interesante. Por favor, Ale. Yo me preguntaba cómo hacían esa, cómo evitaban esa mezcla. Con muy eso. Bien, incluso, agregar el jugo poco a poco para que no se mezcle en el hielo, que el golpe directo caiga en el hielo. Y se logra ese flotado. Perfecto. ¿Este tipo de bebida para quién se prepara? ¿Es para damas? ¿Es bebida para qué? Este tipo de bebidas funciona muy bien en fiestas, sobre todo en jóvenes. Uh-huh. Yo la recomiendo más para jóvenes porque es muy colorido. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Se ve como que magia ahí en la preparación y no tiene alcohol. Perfecto. Entonces, muy, muy recomendable para los muchachos. Sigan divirtiéndose, pero sin necesidad de algo alcohólico. Claro. Bien, ahorita ya llegó a un límite. ¿Y qué es lo que va a poner Ale? Yo creo que con ese hielo, Ale. ¿Con ese hielo? Sí. Okay. Lo va a poner lo que se llama espumadera. Esta espumadera es una herramienta propia del bar que sirve para detener hielo. Uh-huh. Más cuando se hacen las bebidas batidas, ¿no? Lo que le llaman esquimeras, que el nombre correcto es batidora. Se genera una espuma, todavía tiene hielo, y a través de este gusanillo se detiene el hielo, pero no se rompe esa espuma que se generó. Sí, y se ven las bebidas apetitosas, cremosas. Claro. Pero ahorita lo va a ocupar para lo que es este trago que va a hacer esta Ale. Uh-huh. Entonces, la espuma es también la parte estética de la bebida. Claro, en muchas ocasiones. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a poner un hilo de saborizante de naranja con colorante. Color azul, que es la botella que tenemos aquí. ¿Y es de naranja? Es de naranja. Ay, la química. La química, aquí ya seguimos con la química. Bueno, vamos a poner nuestro caballo para no ensuciar. Muy importante. Aquí también entra otra cuestión, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión, los números. Sí. Sí, aquí se tiene que tomar en cuenta que con este tipo de trago en ocasiones hay cierta pérdida del producto. Entonces ya entra más en función también números, cantidades y costeo. Claro. Ya claro. Aplicándolo más a lo que es el sector productivo. Así es. Usted comentaba que también da esa especialidad de ese curso, perdón. Control de costos en alimentos y bebidas, y ahí lo que los encaminamos a los muchachos es que emprendan. Claro. Sí, lo de hoy es también el emprender, y es donde encaminamos también a los muchachos en eso. Que emprende. Muy bien. A ver, Ale, ahora vamos a ver la magia de Ale. Si nos salimos de escena, ustedes no se preocupen. Vamos a ver a Ale. Mira qué bonito, esto es un arco iris. Es un arco iris, exactamente, ¿no? Y esta técnica es eso, ¿no? Ir flotando. Ajá. Las bebidas dentro del vaso. ¿Sí? Y para que en un momento dado, a la hora de que se inclinen, se va haciendo una pequeña degradación de los colores. Y aquí están prácticamente parte de los colores del arco iris. Y estos tragos son muy vistosos, son muy alegres, muy ad hoc para fiestas de jovencitos. Y en el sector productivo estas técnicas son muy vistosas y ya trabajando generan también, ¿qué? Propina. Muy buenas propinas. Claro, claro que sí. Es sorprende, ¿no? Como, sorprende, exactamente. Como no es comensal, ¿cómo se le llamará? Sí, comensales, sí, claro. Comensal. Sí. Sorprende al comensal este tipo de cosas, lo hacen sentir más
cómodo, más a gusto, es una cuestión estética, es una cuestión, no sé, influye en el estado de ánimo, lo que te encuentres al llegar a una convivencia, ¿no? Uh-huh, claro. Perfecto. Y esto se los enseñamos a hacer en el CECATI 66. Muy bien, que está en Moras, ¿número? 519, en la Colonia del Valle, entre Félix Cuevas y Parroquia. Perfecto, vamos a meternos más. Viene otra bebida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la bebida? Guacamaya. Guacamaya, vamos a hacer una guacamaya. A ver, que nos sorprendan, que nos sigan sorprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Aquí la técnica que va a ocupar Ale es una decoración ya diferente, pero dándole también sus toquecitos, que se llaman las garnituras o guarniciones de las bebidas, que en un momento dado también puede ser una pequeña botana que va acompañando nuestra bebida. Sí, en gustos, por decir, hay gente que les gusta el limón, uh-huh, así bastante. Tal cual, y esa va acompañando el limón, y es otro tipo de decoración y otra técnica, que son técnicas muy sencillas, pero a su vez muy apetitosas, retomando sus palabras del principio. Perfecto. A ver, ¿cómo empezamos, Ale? Bueno, vamos a hacer lo que es lo de la decoración, que viene siendo unas supremas de naranja. Supremas de naranja, ¿qué me quiso decir? Son gajos propiamente, uh-huh, pero dándole ya un toque estético a al corte. ¿Sí? Aquí lo que va a hacer Ale es, a través de la suprema, darle la forma de una guacamaya, dándole la forma de una guacamaya. Sí, perfecto. Vamos a tratar de llegar a una forma de una guacamaya. Ajá. Con su piquito y sus ojitos, ¿no? Ajá. Aquí ya está una suprema que viene siendo parte del pico de la guacamaya. Y igual con los limones va a ser Ale lo mismo, va a sacar unas rodajas. Todo eso son técnicas. Claro. Técnicas de decoración. Claro. Estas rodajas, pues las vamos a ocupar, o Ale las va a ocupar principalmente para lo que son los ojos de la guacamaya. Y todo es con productos comestibles en un momento dado. Excelente. Siempre debe de ser comestible. Obvio, es antes de iniciar esta sesión, ya estaba todo lavado y limpio perfectamente bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una entrada aquí para que pueda colocarlo en la copa, y esa entrada lo va a ayudar para que se sostenga en la copa de esta forma. Este es horizontal. Sí, es horizontal, claro. Pero sin atravesarlo. Ajá. Para que en un momento dado, repito, se pueda colocar. Y los ojitos se los va a armar con una aceituna. Ajá. Ah, muy bien. Perfecto, con una aceituna. Perdón, no es cierto, con una cereza. Cereza. Sí, las exacto. Aceitunas son para los martinis. El martini, ¿verdad? Clásico. El martini decía, clásico. ¿Cómo es? El martini es como la poesía, ¿no? Y yo decía, ay, nunca he probado un martini, hay que saber qué es un martini, porque dice que tiene una preparación de excelencia, o sea, es muy, muy fino, ¿no? Claro, es una preparación. No a mucha gente le gusta porque les dicen que es que me sabe muy, no tiene como que mucho dulzor. Exacto. No, es una bebida seca, uh-huh, pero tiene su función. Esas bebidas secas que no son dulces, pero no están exentos de sabor, sirven principalmente para digestivos o aperitivos. Un buen tequila puede servir como aperitivo sin caer en excesos, exactamente. Sí, y eso, ¿por qué? Porque nos activa las papilas gustativas. Ah, mira, qué interesante. Estos cócteles dulces, ¿para qué sirven? Para como digestivos, ¿por qué? Porque todas las enzimas, todo lo que tenemos en el estómago, como las levaduras del pan se activan con lo dulce, sí, igual se nos activa la digestión una vez tomando una bebida dulce al final del alimento. Muy bien, por eso el anisito, ¿verdad? Ya sí, claro. Tradición familiar, un anisito después de comer. Ajá. Excelente. Sí. Muy bien, a ver, vamos a armar nuestra guacamaya. Sí, entonces ahorita lo que va a hacer con palillos, va a ponerle aquí los ojitos y ya va a ir dándole, tratando de dar la forma de una pequeña guacamaya. ¿Cuánto dura el curso de bebidas? El curso regular de bebidas dura aproximadamente 3 meses. Muy bien. Sí,
Ahí empiezan, se empieza a ver desde lo que es la historia del bar, por qué se llama bar, sus nombres. Ya después se van viendo las técnicas, origen de las técnicas, el porqué de ciertas técnicas, y ya entramos a la práctica. Pues recordamos, ¿no?, que los Cecatis somos 80% práctica. Así es, así es. Entonces, no nada más es platicado, también es hecho, también es actuado, también es trabajado. Supuesto. Entonces, aquí ya lo que vamos a hacer es ponemos las dos rodajas, dándole la vista de ahí ya vamos viendo como que son los ojitos, ¿no?, de la guacamaya. Algo muy interesante que tenemos los Cecatis es el que siempre llevamos a nuestros alumnos a experiencias, desde las visitas escolares, por supuesto, en donde en su caso, imagino que visitan hoteles, bares, pero esta de estar aquí en un programa de TV, para los alumnos, por supuesto que no es sencillo, es también enfrentarlos a experiencias y que Ale en este momento ya tiene su experiencia que puede platicar, que la está enfrentando también a un reto importante. Eso es parte también de los procesos formativos que tenemos en el Cecati, que el alumno sea como mucho más integral. Saquémoslo del taller, saquémoslo del laboratorio, del aula, para que viva experiencias nuevas. De hecho, los exámenes finales acá en el Cecati siempre les pedimos con invitados, para que se enfrenten, dar un servicio a comensales reales. Porque en las prácticas, bueno, ellos mismos son sus comensales, entonces ya hay como que se genera un poquito más de confianza entre ellos. Claro. Pero cuando ya son sus exámenes finales, ya se enfrentan a comensales reales. Exacto. Sí, traen invitados, traen gente de... Vienen de otro lugar. Del sector productivo también, ¿verdad? Del sector productivo. Y afortunadamente muchos de nuestros alumnos en esos exámenes se han colocado ya. Eso es maravilloso. Sí, se han colocado. Es el objetivo final, ¿no? Sí, que se coloque. Y en ese examen van a guiar a los comensales en una cata. Ajá. ¿Para qué? Para que vean, encuentren sus sabores, sus aromas. Ajá. Para que también entiendan, sobre todo los jóvenes, que pueden disfrutar las bebidas sin caer en exceso, pero conociendo qué es. El buen bebedor no es el que más bebe, ¿verdad? Por supuesto. No. ¿Cómo calificaríamos al buen bebedor? El buen bebedor es el que va descubriendo sabores, ¿sí? El que toma una bebida y va encontrando sabores, va encontrando añoranzas inclusive, ¿no? Claro. Sí, al beber un tequila, ay, pues a mí me... O empezarlo desde el aroma... Ay, me voy a mi niñez de cuando vivía en tal región, inclusive en la misma gastronomía, ¿no? Exacto. A mí me ponen un platillo, una capirotada, y me transporto a mi infancia. Sabe a nostalgia, dicen, ¿no? Sabe a nostalgia. Bien, entonces, en esencia, esta sería la decoración. ¡Qué bonito! ¡Sí es! ¡Ay, sí es una guacamaya! Sí es una guacamaya. Muy bien. Pero ahora viene otra parte interesante. Ajá. La preparación propiamente de la bebida. Muy bien. ¿Qué es lo que lleva? Va a llevar igual crema de coco. Vamos preparando, Ale. Te paso la licuadora. Crema de coco. Además son bebidas rapiditas, ¿verdad? Sí, se claro. Se preparan rápidamente y... ¿Cuál es el sector donde se insertan nuestros estudiantes? ¿En qué tipo de empresa? ¿En qué espacios? Tenemos un mundo de posibilidades. Directamente hoteles. ¿Hoteles? Restaurantes. Claro. Lo que les comentaba la licenciada Padilla, puede tener inclusive un amalgamiento de la especialidad, ¿no? Lo que les comentaba la licenciada Padilla, eso de los eventos, pues va de la mano. Así es. Sí, así es. Hay que considerar que esta parte en el país es muy importante. Si podemos ver un poquito las estadísticas, en el 2018 el Producto Interno Bruto del país fue el 8.7% del sector turismo. Turismo. ¿Dónde entra aquí? Y el 10% del dinero, de la riqueza del país, fue turismo. En donde entró esta especialidad, alimentos y bebidas, forzosamente. Por supuesto. ¿Sí? Entonces hay mucho de dónde, tela de dónde cortar para que los muchachos se puedan integrar.
Y vuelvo a lo mismo, también lo de hoy que es emprender, para que ellos también sean sus patrones y también abran fuente de empleo. Por supuesto. Sí, y alimentos y bebidas, pues jamás va a pasar de moda, siempre vamos a necesitar comer. Claro, claro, sí. Pero además que también como empresarios, como restauranteros, hoteleros, comprendan la importancia de tener a gente especializada, no contratar, preparar bebidas no es, es un arte. No es intuitivo, es un aprendizaje. Y yo creo que es importante eso. Y aterrizando lo que dice del cálculo, aquí Ale está ocupando esta otra herramienta que se llama Jigger, es para medir. ¿Jigger? Es para medir, no nada más es ahí al cálculo. Exacto. Se va midiendo, se van preparando y porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ya también les preparamos los muchachos, no nada más en hacerlo, los números, que es un factor muy importante. En cualquier área que nos desarrollemos, es súper importante lo que son los números. ¿Qué virtió ahí? Aquí agregó calagua, que es una crema de coco, es muy rica. Jugo de piña, un saborizante verde para darle el toquecito del cuerpo de la guacamaya y le va a agregar hielo para hacer una técnica que se llama frozen, o lo que conocíamos antiguamente, los raspados. Ah, muy bien, así lo entendemos mejor. Y lo va a hacer a través de la licuadora. Muy bien. Alguna vez me tocó ver el preparado de una margarita y me impacté, me sorprendí muchísimo porque llevaban incluso una pipeta, ¿no? ¿Cómo se llama esta de pipeta? Sí. Ajá, con cálculos muy, muy, muy precisos. Claro. Entonces, es muy interesante esta área. Entonces, vamos a la licuadora. Ahorita vamos a hacer escena, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de escándalo. Sí. Sí. Ok. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ponlo aquí, sobre tu caballo, para que lo vayas sirviendo. Ya lo quitamos, porque sí salió un ratito de molido, ¿verdad? Sí salió un poquito la molienda. Sí. Okay. Muy bien, pues estamos ahorita ya por vaciar todos los preparados para la guacamaya. Muy bien, qué bonito. Su popote. Qué bonito. Esto es muy de playa, ¿no? Sí, claro. Así como en la playa, tu bebida exótica. No, 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 no. Y les juro que les va a encantar hasta los niños. Así es. Y los niños la pueden tomar, por supuesto. La voy a poner tantito de perfil para que se vea la forma, el pico de la guacamaya. Entonces, ustedes, como pueden ver, si van a tener una fiesta, un evento importante, quieren lucirse, que se vea muy bonito, pues... Además, sin alcohol, ¿verdad? Por supuesto, hay muchas alternativas para que también los niños y los jóvenes puedan tener acceso a bebidas preparadas. Entonces, ya saben, es el Cecati número 66 en la calle de Moras. Vamos a despedirnos ya, agradecer a nuestro profesor Alejandro, a nuestra alumna Alejandra. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Estoy segura de que quedaron invitadísimos para ir al Cecati número 66. ¿Te saben los teléfonos, profesor? Me sé la página, es Cecati66, ahí de Facebook. Perfecto. Ahí nos pueden encontrar. Ahí se suben, constantemente se están subiendo todos los cursos que hay, horarios e inclusive disponibilidad también de los cursos. Ahí nos pueden encontrar, que ahora lo de hoy es pues también las redes sociales. Por supuesto que sí. Ahí accedan y nos vemos en un próximo programa de Formación en Acción. Gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por darnos oportunidad de mostrarles estas bellezas. Gracias, nos vemos la próxima.